Da miedo el parto. Da miedo ser mamá. Yo decía, pero ¿qué voy a hacer yo con un niño? Todo el peso que yo perdí, lo recuperé en el doble. Deja tu bebé bostezando en los ultrasonidos. Me preocupé mucho, e incluso hasta he llorado. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un video de preguntas acerca del embarazo. Y básicamente un video contestando esas preguntitas o esas dudas que uno tiene, especialmente cuando uno no es mamá o cuando uno se acaba de dar cuenta que está embarazada. A veces tiene como preguntas o dudas. Además de eso, creo que bueno tener conocimiento, tanto hombre como mujer, de algunas cosas que conlleva pues el embarazo. Así que nada, comencemos con este video. La primera pregunta dice: ¿siempre quisiste ser mamá? En mi caso, yo sí, siempre quise ser mamá. Conozco personas que a pequeña edad dicen que no quieren ser mamás. Obviamente después cambian su forma de pensar. Pero yo desde siempre decía que yo quería ser mamá, aunque fuese tener solo un hijo. Siempre quería ser mamá. ¿Es el embarazo lo que esperabas? No. No es lo que yo esperaba. Como les dije en otro video, yo no pensaba que el embarazo podía ser una etapa muy difícil para algunas mujeres, como lo ha sido para mí. Como les digo, yo pensaba que estar embarazada era, no sé, algo súper bonito. O sea, sí es bonito, ¿verdad? Pues llevas un bebé en tu vientre, luego cuando ya tu bebé se empieza a mover, es bello sentir que tu bebé se mueve. Y el hecho de que pronto vas a tener ese bebé en tus manos, es muy bonito. Pero los síntomas de embarazo pueden ser bastante difíciles para algunas mujeres, así que no es lo que esperaba. ¿Se tiene preferencia del sexo del bebé? Honestamente, yo, a mí me gustaría tener niño y niña. Mi mamá solo tuvo dos niñas, entonces como que en un principio decía, tal vez y es varón. No sé, sentía yo que era como no ni por mí, sino porque mi mamá tuviese un nieto varón. Ya que mi hermana tuvo una niña, yo decía, bueno, tal vez yo tengo el niño. Pero yo siempre decía, no importa lo que Dios me dé, sea niño, sea niña. Ahora, la siguiente pregunta es, si dependiendo de los síntomas del bebé o cómo tú te sientes o cómo te veas, ¿eso predice el sexo del bebé? Y la respuesta es no. A mí todo mundo, excepto mi papá, todo mundo me decía, es varón, va a ser varón, porque cómo te tiene ese embarazo, segurito que es varón. Yo así me puse y tuve varón. Todo el mundo me decía, es varón, que incluso yo llegué a un punto de pensar de que sí era varón, porque todo el mundo me decía, es varón, es varón, es varón. Y cuando fui a hacerme el ultrasonido de anatomía para saber el sexo del bebé, vaya sorpresa, es niña. Eso es totalmente mentira. Hay mujeres que tienen los síntomas súper fuertes durante todo el embarazo, es niña. Hay mujeres que no tienen síntomas, es niña. O sea, eso nadie lo puede saber. ¿Viste algún susto durante el embarazo en lo que se refiere a la salud del bebé? La verdad, sí. A principio del embarazo, que yo vomitaba casi que toda la comida, gracias a Dios nunca me tuvieron que hospitalizar. Creo que es normal que toda mujer en esos primeros meses de embarazo sienta un poco de miedo, en el sentido de que según en esos primeros meses de embarazo es cuando se corre el riesgo de que el bebé se pueda caer. Y más que yo estaba bastante deshidratada, perdí muchísimo peso, estaba flaquita, me veía enferma. Luego ya como a mediados del embarazo me dijeron que mi bebé podría venir enfermita. Y creo que ese susto se lo hacen a la mayoría de las mujeres en muchos lados. Pero gracias a Dios al final pues se hizo un ultrasonido más a detalle y la bebé pues viene bien, ¿verdad? Y ya el último susto que tuve fue como ya de 27 semanas, que son como de 6 meses, que estuve por 2 días consecutivos con dolores en la espalda baja. El primer día, honestamente, yo no le puse sentido. Y al segundo, una tía de mi esposo, que ella es médico general, me dijo que tuviera cuidado, que podía ser de que no fuese normal. Entonces me preocupé mucho. Igual cuando me dijeron de que podía venir enfermita, me preocupé mucho también. Entonces obviamente uno se pone triste, pero al mismo tiempo confiando en Dios y que pues si es la voluntad de Dios, pues Él sabe lo que hace. Entonces el miedo era de tener a mi bebé antes de tiempo, estaba muy chiquito todavía. O sea, ya habían probabilidades de que sobreviviera a esas semanas de embarazo. Pero de igual manera uno como mamá quiere de que su bebé nazca de lo mejor. Pero no solo fueron esos 2 días. O sea, no eran dolores así muy muy fuertes, eran leves. Y hasta el momento pues sí, a veces da de vez en cuando un dolorcito, pero
solo por un ratito y ya estuvo. Da depresión durante el embarazo. Hay mujeres que les da bastante depresión el embarazo. No son síntomas así de vómitos ni nada de eso, sino depresión. Creo que ha de ser muy difícil también. En mi caso, yo no he trabajado durante todo mi embarazo. O sea, desde el momento en que yo supe que estaba embarazada, yo reporté mi trabajo a como que me dieran acomodaciones. Entonces, por ese motivo he estado en casa todo este tiempo. A principio, a mediados del embarazo, hasta como al séptimo, octavo mes, algunos síntomas fueron quitándose, pero de igual manera yo siempre me sigo sintiendo mal. Obviamente ya no como antes. Entonces, ahora que ya me siento bastante mejor, sí siento el peso de estar en la casa todo el día. O sea, al principio del embarazo, como estaba vómito y todo mal, mi enfoque era en esos síntomas de embarazo. Entonces, el estar en casa para mí era más bien bueno, porque salir para mí era muy difícil. Entonces llega un punto en que de solo estar en casa, como que uno se deprime, e incluso hasta he llorado, que me siento mal, me siento triste de estar como que no, ya no hay qué hacer. O sea, yo siempre trato en la casa de ver en qué me entretengo, de leer, a veces de hacer algo, a veces sí no hago nada. Dependiendo cómo me sienta. Por ejemplo, hoy decidí ponerme a grabar. Por esa razón es que no he estado grabando tan bien, porque me he estado sintiendo mal, triste, sin ganas a veces de hacer nada. Entonces, como de estar en casa sin hacer nada, en el sentido de no salir ni nada de eso, te deprime más. Por ejemplo, yo he estado mal del estómago durante todo este tiempo. Yo tengo horario para comer. Si no como a la hora que yo quiera comer, sino a la hora que mi estómago me lo permite comer, trato de tener como un horario. Entonces, a la hora de salir, yo siempre tengo que andar chequeando de que, ok, tengo esta ventana. Por ejemplo, ahorita tengo esta ventana en la que todavía no me toca comer, sino hasta cierta hora. En esos momentos es en los que yo aprovecho salir, hacer mandados, y así me estoy distrayendo más. Les digo, no es todo el tiempo que me siento mal, pero sí, solo estar en casa deprime. Pero así de que hay mujeres de que, a pesar de que salgan y así se sienten depresivas, no en mi caso. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se siente que el bebé se mueva? Al principio les diré que, como yo soy primeriza, no sabía en sí que se sentía que el bebé se moviese, porque cuando el bebé está chiquito, pues no se siente como cuando el bebé está grande, obviamente. Entonces, mi bebé se empezó a mover como de 3 a 4 meses. Me acuerdo que mi hermana me dijo, ya se mueve el bebé, la bebé. Y yo le dije, pues no sé, yo siento cosas, pero yo no sé. Entonces me dice, no, me dice, es el bebé que se está moviendo. Y entonces yo como que no le había puesto mente. O sea, sentía cositas, pero como que no pensaba que era el bebé, porque se siente una sensación así como que si fuesen gases, como los intestinos, bien raro. Alguna gente lo describe como mariposeo, mariposas. Yo como lo describo es como burbujitas, como que siente burbujitas ahí. Y pues obviamente ya cuando el bebé está más grande y tiene más fuerza, ya los percibes perfectamente, porque son más fuertes cuando él se estira o cuando patea, ¿verdad? Y es tan bonito ver, o sea, todas las cosas que tu bebé puede hacer cuando está allá adentro. En los ultrasonidos tú puedes ver a tu bebé pateando, chupándose el dedo gordo, chupándose los dedos, chupándose el pie, que está todo patas arriba, así, pateando. Ves a tu bebé abostezando en los ultrasonidos, se sonríen, le da hipo. A veces uno no, como no ve al bebé, piensa de que pues el bebé no, como que no hace nada ahí adentro. Pero sí, el bebé hace todo eso estando ahí adentro, incluso desde bien chiquitito, solo que no, como les digo, nosotros no lo percibimos porque está demasiado pequeñito y no tiene fuerza. Pero en los ultrasonidos tú perfectamente puedes ver cómo el bebé patea, se mueve, una locura ahí adentro. Siento que hay personas que no le dan tanta importancia al bebé cuando está súper chiquitito, como de 1, 2 meses, 3 meses, pero no, o sea, el bebé desde la concepción, ahí empieza su vida. Y les digo, el bebé hace todas estas cosas, y por algo tu cuerpo empieza a tener todos estos síntomas, porque ya hay un ser humano dentro de ti que está creciendo, solo que nosotros no lo podemos ver. Y cuando está chiquito, como les digo, no se puede sentir. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿de cuántos meses se empezó a ver la panza? Creo que a todas las mujeres nos pasa igual. Tenemos 1 o 2 meses y ya queremos ver de que la pancita se nos vea. En mi caso, creo que de 3 a 4 meses se me empezó a notar la pancita. Algunas mujeres hacen una panza grande. Yo
tengo una panza chiquita. Hay gente que me dice, oh, dice, ¿cuántos meses tienes? Y como a veces, dependiendo la ropa, la pancita no se ve tan grande. Entonces me quedan viendo así como, like, quizás no esté embarazada y metí la pata. Pero no, lo que pasa es que está chiquita. Lo que dicen que es porque es primero el bebé. O sea, no todas las mujeres, ¿verdad? Pero sí, está bien chiquita mi pancita. Déjenme ver si les puedo mostrar. Está bien pequeñita. Bueno, ya está más grande. Pero con alguna ropa bastante floja, casi que sí se nota que está embarazada, pero no pareciera que tengo los meses que tengo. La siguiente pregunta dice, ¿se baja la autoestima durante el embarazo? Dice, por los cambios en tu cuerpo. Sí, hay muchos cambios cuando uno está embarazada. Esto crece, obviamente tu pancita grande, a veces salen estrías y a veces se gana peso. En mi caso, yo he ganado un montón de peso. O sea, todo el peso que yo perdí lo recuperé en el doble. Estoy pesando 149 libras, casi 50 libras. Yo usualmente mi peso es de 120, 125 libras. O sea que he ganado casi que 25 libras. O sea, yo me quedé con la boca abierta. O sea, wow, 25 libras he ganado. Bueno, póngale ahí unas 5 libras al bebé. O sea, 20 libras. Es bastante. Para mí eso es bastante. A mí lo que me ha afectado más que todo es como que a veces uno se deprime. No es todo el tiempo, yo no es todo el tiempo. Y yo sé que insisto con que, ah, que me siento mal del estómago, pero sí, o sea, eso influye. Porque aunque yo me quisiese arreglar más seguido, no puedo. O sea, esa que es horrible en mi estómago, que no me dan ganas de, ni siquiera de hacer nada. El maquillarme para mí es bien difícil, el desmaquillarme es bien difícil. Siento que en sí, como el no arreglarme como yo quisiera, creo que eso como que a veces me pone como a sentirme mal. Pero en general no he sufrido así de que se me bajó la autoestima así. Diría que poco. Con respecto a las estrías, cuando uno gana peso y luego baja de peso, el que se estire la piel, eso te causa estrías. La panza, como se está haciendo más grande, se está estirando la piel, a veces tiende a tener estrías. No sé qué tan cierto sea. Hay mujeres que dicen de que si uno se rasca, te salen estrías, por ejemplo en la panza. Otras dicen de que te rasques o no te rasques, depende de las personas, que si salen o no. Yo, por si acaso, lo que me compré para estarme echando desde los 3 meses, abrí como el primero o segundo mes la panza, pues todavía no crece, pues no le vi necesidad de hacerlo. Pero ya después de los 3 meses me compré un bote de manteca de cacao, preferiblemente refinada, porque no tiene mucho olor, es poquito, perceptible, bien poquito. Entonces eso me unto todos los días después de que me baño en la panza, para que la piel se hidrate, porque recuerden que la piel se está rompiendo, la piel se está estirando, y si está reseca, puede hacer de que eso cause estría, ¿verdad? Además de eso, opté por cortarme las uñas al ras, para no rascarme con la uña, porque quedaría más señas y eso es que saque estrías. Además de eso, cuando a mí me pica esas partes donde puede uno dejar estrías, que no solo es en la panza, sino que también las piernas y todo eso, trato de rascarme así, con la yema de los dedos, ya sea penita, o sea, con la uña. Es muy raro que lo haya hecho, a veces como que se me olvida. Incluso en las piernas y así, yo trato de hacerle así, como apretarme la piel con la yema de los dedos para no rascarme. No sé si le digo lo de las uñas, eso de verdad saque estrías, pero por si acaso, hasta el momento yo no tengo estrías en mi pancita. Según hay mujeres que le salen hasta después de que uno pare, le digo eso, yo no lo sé. Pero sí, nomás tomar sus precauciones, por si acaso, ¿verdad? ¿Cómo sabes si tu bebé está bien además de los chequeos mensuales? Es algo que nunca me pasó por la mente antes de estar embarazada, el saber cómo tu bebé está bien dentro de ti. Y en general, cuando uno no está siendo chequeado, que solo se chequea una vez al mes, lo que los médicos le dicen a uno, que siempre y cuando el bebé se esté meneando, está bien. Creo que antes de los 8 meses o de los 7 meses, algo así, no estoy muy segura, es normal que tu bebé no se mueva tanto. Todavía está pequeño. Ahora ya cuando tienes más de las 28 semanas, uno siempre tiene que estar pendiente de que tu bebé se esté moviendo todo el tiempo. O sea, obviamente tiene que dormir y todo, pero la mayoría del tiempo siempre se está moviendo. Eso es como lo que le asegura a uno de que su bebé está bien. Los médicos le dicen a uno que si el bebé deja de moverse tanto, porque ya uno como que sabe más o menos cada cuánto se está moviendo tu bebé,
que pues vaya al médico. Aunque por ejemplo mi hermana ya me dice que cuando estaba embarazada de mi sobrina, ella a veces la niña ni se le movía en todo el día, o no sé si es que no la sentía, pero ella dice que no se le movía a veces solo en la noche, y pues su bebé está bien, ¿verdad? Entonces eso, bueno, eso es lo que me han dicho el médico a mí, y pues siempre estoy pendiente de que la niña se esté moviendo. ¿Da miedo ser mamá? Sí, da miedo ser mamá, especialmente a principios del embarazo. Yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo con un niño? Y era así como algo tan irreal, tan nuevo para mí, que yo me preguntaba que qué iba a hacer yo con un bebé. Ahora que ya estoy en los finales, ya quiero que nazca mi bebé. Y sí, obviamente todavía está eso de que no sabes en sí cómo vas a hacer. Ya con un bebé la vida cambia, ya uno no puede agarrar para donde se le da la gana, porque tienes que ver quién te cuida el bebé, para lo del trabajo, o sea, todo eso. ¿Da miedo el parto? A principios del embarazo, honestamente, no me preocupaba nada. Luego ya a mediados del embarazo, cuando me sacaban sangre, que me dolía, decía yo, ay no, yo si con esto digo yo que duele, no digamos los dolores de parto, me empezó a dar como miedito de que, ay, ¿cómo voy a hacer para parir? Pero ya ahora, a finales del embarazo, yo sé que Dios me diseñó de esta manera, mi cuerpo está diseñado para esto, con dolor voy a dar a luz a mi hijo. Entonces sí, yo sé que no va a ser fácil, pero sé que es algo que pues la mujer puede hacerse. Si bien es cierto, hay mujeres que mueren durante el parto y por complicaciones y así, pero el cuerpo está diseñado para eso, el cuerpo de la mujer. Entonces, que se venga lo que se tenga que venir. Y pues honestamente no me da miedo. Y al contrario, yo ya quiero tener a mi bebé. Aunque sé que todavía no, porque todavía que se termine de crecer, de desarrollar sus pulmoncitos, su cerebro. Pero yo ya quiero tener a mi bebé. Ya a finales del embarazo uno ya no puede esperar más, ya quiere conocer a su bebé. ¿Se maneja durante el embarazo? Lo crean o no, yo cuando a principio de mi embarazo decía, pero ¿hasta qué mes podré yo manejar? La verdad es que hasta el punto en el que tú te sientas cómoda manejando. Yo he manejado durante todo mi embarazo, para ir a hacer mandados, ir a citas de dentista, ir al médico. Todo, la mayoría lo hice yo. Mi esposo me acompañó cuando realmente me sentía muy mal para ir al médico, él me llevaba. Pero de ahí yo manejo hasta hoy, que ya estoy casi a final del embarazo, yo manejo. Obviamente trato de mantener mi distancia en el volante, que son como 12 pulgadas, y manejar con mucho cuidado, obviamente, ¿verdad? No andar como loco manejando. Se hinchan los pies. Todavía no he experimentado que se me hinchen los pies, no me dan calambres. El número de mi, aunque no lo crean, a algunas mujeres les crece el pie y así se les queda. Aumentan un size, un medio size o una talla más, y así se les queda después de que paren, o sea, les creció el pie. En mi caso todavía, no sé si todavía me falte más, pero yo sigo calzando lo mismo. Mi hermana dice que ella sí le creció el pie. Es difícil dormir. He escuchado que hay mujeres que se les hace muy difícil dormir el embarazo. No sé por qué razón se les hace difícil dormir. Algunos creo que porque el bebé se menea bastante. En mi caso es difícil dormir porque, en primer lugar, más que todo lo que me molesta dormir es la flema. O sea, yo durante el día tengo flema, pero como ando parada, como que no me molesta tanto. A veces casi es imperceptible, pero cuando estoy acostada, como que se me viene para arriba. En la noche es muy difícil, estoy botando flema cada vez que me levanto al baño. Bueno, eso también puede influir, ¿verdad? Que uno se levanta hasta 10 veces al baño. Entonces, cada vez que me estoy levantando al baño, estoy tratando de botar la flema porque es desagradable. Asqueroso tener esa flema allí. Y otra cosa que creo que lo hace difícil para toda mujer embarazada es que uno tiene que dormir de lado. O sea, no tienes opción, porque al dormir en tu espalda le da mucho peso por el bebé a la columna, y creo que en una arteria, algo así he escuchado. Entonces uno duerme de lado, entonces uno constantemente está dándose vuelta como tortilla. O sea, me acuesto de este lado, me levanto al baño, me acuesto al otro lado, me vuelvo a levantar al baño, me doy vuelta para el otro lado, y así sucesivamente hasta que se llega a la mañana. Eso te duele como la cadera, como estás de lado. Esa parte a mí me duele bastante, o la colita. ¿Y a qué mes empiezas a preparar con los preparativos del embarazo? En nuestro caso, hasta hace poco empezamos a prepararnos, por ejemplo, la maleta para llevar al hospital, y a comprar cositas para la bebé, como cositas para que no se aduñe la cara. Por ejemplo, eso es lo que he comprado yo, unas vinchas bien bonitas, calcetincitos, corta uñas para la bebé,
porque ropita, yo tengo una sobrina que está de un año, entonces ellos nos dieron, ellos nos han dado ropa, nos han dado cositas. Incluso tengo una amiga que me ha dicho que me va a regalar cositas de su niña también, porque ella tiene una bebé de más de un año. O sea que hasta el momento, por lo menos, lo que nos han regalado, que son los mamelucos que le llaman, gorritos y unas camisitas bien chiquititas para recién nacido, es suficiente, porque hasta donde yo tengo entendido, un bebé, como el bebé recién nacido, ligerito crece, o sea, no hay ni necesidad de comprar tanto. Y pues como ya nos lo regalaron, nosotros no hemos comprado ni tengo pensado comprar. Y si comprara, quizá fuese una o dos para tomarle una fotito o algo así. Pero ya tenemos eso, entonces ya lo demás es poco, y lo más necesario pues es eso y el car seat, porque ese, sin ese, según no te dan la bebé en el hospital, obviamente tienes que llevar tu bebé a casa. O sea, nosotros no queremos enfocarnos en comprar un montón de cosas que a veces vienen a ser innecesarias. Y pues bueno, creo que hasta aquí esta serie de preguntas. Espero les haya gustado este video, les haya resultado un poco informativo, como tener como un poquito más de conocimiento con respecto al embarazo. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Thank you.